Barón Rigo, que es el encargado del Departamento de Seguridad y asesor del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Departamento. En ellos queremos agradecer a los invitados especiales, a las comisiones que nos acompañan desde el Procopime, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Infantil y Juvenil, República Dominicana, y a todos ustedes que nos acompañan. Me refiero a los centros educativos que nos acompañan el día de hoy. Si me permite, me gustaría mencionar cuáles son. Con nosotros, el Colegio Vida México. República Dominicana. El Colegio Santa Teresa. Visitar esos lugares y visitar los lugares donde las personas vivían
al margen de los ríos, debajo de los puentes. Y me impactó sobremanera el hecho de que algunas personas iban al basurero y en sus casas creaban maravillosas obras de arte, carteras, canastas, árboles de Navidad, una cosa impresionante. Y desde entonces cambió mi visión sobre la basura y sobre el mundo. Y me di cuenta que nosotros podemos ver belleza donde parece caos, donde parece desorden. Y Marlon, hay belleza también. Entonces me di cuenta que reciclar es un acto de responsabilidad suma, de compromiso con la belleza, y además es un acto espiritual. Poner orden donde hay caos, poner belleza donde hay oscuridad. Así que tenemos que darle gracias a Dios que nos convoca en esta mañana para celebrar este empeño nuestro, para pedirle su bendición en todo cuanto hagamos y para pedir su iluminación a nuestras mentes, a nuestras gestiones, a nuestros empeños mancomunados. Así que el Señor nos bendiga, el Señor haga próspera las obras de nuestras manos y nos conceda siempre su favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quienes, sin verdadera conciencia ambiental,
sino por mandato de las necesidades y de las carencias, han venido reutilizando latas, potes, cajas que sirvieron de empaque para alguna mercancía y lo convirtieron en insectos para el hogar. Aún vemos a las familias más pobres, sobre todo niños, transportando agua en vasijas de plástico que una vez fueron envases de aceite o de papel. Yo me pregunto, ¿qué sería de Santo Domingo y otras ciudades dominicanas si no existieran las brigadas de hombres que, sobre todo sábado y domingo por la mañana, se dedican a recoger botellas de cerveza, específicamente botellas de cerveza? Estoy seguro de que si no fuera por ellos, estuviéramos verdaderamente invadidos por esas botellas cuyos contenidos otros consumieron y las dejaron tiradas en las aceras, en los contenedores y en el menor de los casos en zapatones. Estemos seguros de que aprender a reciclar, particularmente esos artículos hechos de materiales perennes, es una demostración de crecimiento para una sociedad. Se expresa en la economía y se expresa en la salud ambiental, que es lo más importante. Por lo cual, es ineludible en este tiempo aprender a reusar objetos como los neumáticos y botellas, por ejemplo. La Biblioteca Nacional, una casa del saber que tiene entre sus funciones fundamentales preservar la riqueza bibliográfica nacional, además de servir a la ciencia y a la difusión del conocimiento, se siente regocijada de ser escenario de este encuentro en el que participan tantas personas, entre ellas nuestros jóvenes, en búsqueda de hacer conciencia de la necesidad de proteger nuestro ambiente, no solo por nuestro futuro, sino también por el momento actual. El reciclaje es una demanda de ahora. Nadie debe dudar de que las inundaciones que se producen en las ciudades, sobre todo en Santo Domingo, cuando llueve, tienen su origen en el depósito de desperdicios pesados en las calles, debido a que estas basuras tapan las cunetas y los desagües. Tiran piezas de carro, tiran botellas, tiran goma vieja, tiran platos plásticos, botellas de vidrio incluso. Nadie debe dudar de que tirar desperdicios en los ríos afecta la calidad de las aguas y nos impone depender de aguas industrializadas que debemos pagar cada vez más caras, pues ya no podemos tomar directamente el agua de los ríos. Entonces, lo que hacemos hoy aquí en la Biblioteca Nacional, ojalá se esté ocurriendo en muchos otros lugares de la República Dominicana y del mundo, es una clarinada, un toque de atención, un toque de alerta para que frenemos la nefasta práctica de llenar de desperdicios nuestras ciudades, nuestros ríos, nuestros arroyos y nuestros mares. Alguna vez debemos pensar en nosotros mismos en forma justificada. Sabemos que el egoísmo nunca es bueno, pero en este caso se justifica pensar en nosotros y en nuestros hijos y nietos. Bienvenidos sean todos a esta Biblioteca Nacional, Casa del Conocimiento y la casa de todos ustedes. Y que nos sea de provecho esta jornada a favor del ambiente. Gracias. Gracias, señor rector, por estas oportunas palabras. Estimados amigos, debo comentarles que cuando la Biblioteca Nacional estaba en los preparativos para esta gran celebración, buscamos aliados y nos acercamos a la Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana. Y como de costumbre, su directora,
y voy a mirar sentadamente. Los tres siguieron con los brazos abiertos y se unió inmediatamente a nuestra misión para concientizar acerca de la importancia de tratar los desechos de manera adecuada y útil. Quiero que escuchemos ahora las palabras de la directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana. Y no se sorprendan ustedes si sus palabras son un canto a la naturaleza o a la vida, porque de hecho su presencia misma es un canto. Recibamos a la cantautora Alicia Barón. Porque son elementos biodegradables.
y se pueden usar muchas veces. Entonces, ya que tenemos el problema encima, pues es importante aprender a reciclar. Y como ya el director de esta biblioteca, un afamado escritor, maravillosa persona, dijo en su discurso lo que siempre hace, es decir, todo, todo, no hay nada más que agregar, excepto un coro de una canción que yo escribí, precisamente el reciclaje, y con eso me despido, ¿sí? A reciclar, a reciclar, porque al planeta hay que salvar. Conmigo todo, eso mismo. A reciclar, a reciclar, porque al planeta hay que salvar. Muchas gracias. Dicen por ahí que ya la mirada no mata a su lado, se lo siguen diciendo, ¿verdad? Que no nos sorprendieran, porque Alicia es una canción andante. Muchísimas gracias, estimada Alicia, por sus palabras, por su canto también. Señoras y señores, debo comentarles, he comentado algunos detalles en torno a cómo organizamos este evento, y le voy a seguir dando otros más. Quiero decirle que estamos muy felices de contar, oigan esto, con la decidida participación del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ProMiPyme, quien desde el primer momento que nos acercamos para hablar de esta iniciativa, dijeron sí, y han trabajado para unir voces para llegar más lejos, para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, de modo que todos ustedes se convierten en el día de hoy en portavoces. Y como portavoz y representante de ProMiPyme, tengo bien invitar a este podio a su director, quien tiene para nosotros unas palabras. Recibamos al señor Porfirio Peralta, director general de ProMiPyme. Nosotros, que está saludando a ustedes. Muchísimas gracias, señor ministro, por su presencia. Bien, señores, muy buenos días. Qué emoción siento yo con tantos niños que están aquí en este día. La verdad que sí, que para nosotros es un gran orgullo poder conectar con tantos jóvenes y niños en este evento tan importante. Del reciclaje, señores, una palabra que no tiene mucho tiempo que la estamos utilizando, pero que se está convirtiendo no solamente en un tema importante para la sociedad, sino también en un gran negocio, señores. La basura se ha convertido en un gran negocio. Quiero saludar a mi sobrino, el ministro de la Juventud, Rafael Félix, que gracias por estar aquí con nosotros. Y vi que venía una buena representación de jóvenes de la juventud, así que gracias por estar aquí. A mi primo Rafael Peralta Romero, qué bueno que nos sirve de anfitrión para recibirnos, y Alicia, que siempre nos ha apoyado, de verdad que sí, que le agradezco muchísimo siempre ese entrega, ese apoyo a los proyectos de ProMiPyme, ProMiPyme Verde. Ángel Mato, quiero saludar también a Enio y a Julio, decimos, son los que llevan la bandera de ProMiPyme Verde. Quiero un aplauso para ellos, están por allá. Y a todos los equipos que trabajan, a Julio César, a la Denisa Pérez, a Ángelo Jesús, a Laura Bonilla, Luis San Pablo, Tania Berroa, a Elizabeth Pimentel, a Estefany Amparo, a Pedro Acosta de la dirección de ProMiPyme, y mi querida Enilda de Orio, que viene diputada de Pedernales, siempre apoyando estos eventos. Y a todos los invitados oficiales, gracias por estar aquí, y cómo no, también a las escuelas y los colegios que están haciendo presencia aquí y que se integran
a este proyecto tan importante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. De verdad que para nosotros nos llena de orgullo poder hacer esto, porque es una responsabilidad social de todos los dominicanos, del mundo entero, pero especialmente a las instituciones como nosotros, que tenemos que jugar un rol importante. Brevemente decirle que PROMIPYME es el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa por la Ley 48808, y que en su artículo 33 establece una responsabilidad de nuestra institución con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Definitivamente, esa responsabilidad la hemos asumido con mucho amor, con mucha entrega, porque como les decía, es parte de la responsabilidad que tenemos los dominicanos. Cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra tierra. Y este Día Mundial del Reciclaje, yo sé que hay mucha gente en el país que le toma desapercibido. Es un tema nuevo, como le digo. Hay gente que se pregunta, oye, ese día. Bueno, ese es el Día Mundial del Reciclaje. Y yo creo que el reciclaje se convierte precisamente en una herramienta importante porque nos ayuda a evitar la contaminación. ¿Y qué preocupado está el mundo por los plásticos, señores? Cuando vemos el problema también de Sargazo aquí en República Dominicana, estamos muy preocupados. Y si no nos preocupamos, cada día estaríamos en peores condiciones. Es una responsabilidad. Y qué bueno que los niños que están aquí van a ir aprendiendo para que sean ellos los que vayan contribuyendo a que cambiemos esta tierra por una tierra de Dios, una tierra de amor, una tierra de higiene, de limpieza. Una tierra que podamos vivir felices como quiere el Señor que lo hagamos. Pues reciclaje es una de las mejores formas de contribuir al cuidado del medio ambiente. Al reciclar, evitamos la acumulación de desechos en vertederos y reducimos la cantidad de materiales que se utilizan para producir nuevos productos a través de ellos. Lo que hacemos, que ya muchos de ustedes conocen, es transformar esas basuras de desperdicios, triturarlas y prepararlas para nuevas materias primas, que es lo que se está haciendo prácticamente en todas partes del mundo. Y que aquí hay un gran trabajo en algunos sectores, pero adolecemos en muchas partes de tener este tipo de herramientas. Además, el reciclar también ayuda a ahorrar energía y a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. A reciclar papel, cartón, vidrio, plástico y otros materiales, estamos contribuyendo con la lucha en contra del problema que hay del cambio climático. Cuánto nos preocupamos de la situación que estamos viviendo. De verdad que sí, que estamos siempre en riesgo fruto de lo que hemos hecho con la tierra. Hemos ido socavando nuestros bosques, estamos dejando la tierra sin protección. Y fíjense lo que pasa. Ayer veía las imágenes de Santiago Rodríguez, mi provincia, donde la crecida de los ríos ha estado lloviendo mucho por allá. Es una amenaza para la población, para los hogares que están cerca de los ríos, para los propios animales, porque ya no hay cómo retener el agua cuando llueve. Y a veces también la lluvia a veces nos hace mucho más daño que la seca. Así que, señores, tenemos que unirnos para ello. También hay que cuidar los árboles, mis niños que están por ahí. Y que hay muchas maticas que vamos a estar donando, ocúpense de sembrarlas, señores. La gente antes, nuestros abuelos, se ocupaba de sembrar árboles. Y hoy comemos mango en lo fundo, como decíamos en el campo, de nuestros abuelos, porque ellos sembraban. Pero hoy en día, la gente no se ocupa de sembrar. Y desde el primer mes me estaba haciendo ese trabajo, invitando a mucha gente que nos acompaña, especialmente a la Secretaría del Ministerio de la Juventud, que siempre nos apoya en la siembra de árboles, que es importante. Pues los árboles, además de beneficios económicos y sociales, como producción de madera, combustible y otros productos forestales, ayudan precisamente a nuestra sociedad. También nos dan sombra en los lugares para recrearnos. Qué bueno cuando vamos al campo, que hay un árbol frondoso y podemos sentarnos y jugar inclusive los niños debajo del árbol. Hay que cuidar los ríos, señores. Los ríos nos proveen de agua y tenemos que cuidarlos. En las aguas de los ríos y del mar viven los peces, que sirven de alimento y son parte de la naturaleza. Así que es importante que los niños aprendan también que hay que cuidar los ríos.
que hay que evitar lo que ha pasado en nuestra sociedad. Si miramos a través de las vistas aéreas del territorio de Haití, lo vemos despoblado completamente, casi mañana lo decimos. Y nosotros estamos aquí luchando por mantener y cuidar los ríos. Cuidar la tierra, mis hijos, esos niños que están por ahí arriba. La tierra, viven las aves y los animales. Es un lugar de Dios, que Él nos dio para vivir. Por eso debemos cuidar nuestro planeta, como decía Alicia. Hay que cuidar, salvar el planeta. Hay que reciclar para salvar el planeta. Hoy, en el Día Mundial del Reciclaje, ustedes, mis niños, tienen un gran compromiso: evitar ensuciar nuestro gran hogar. Ustedes saben que nuestro gran hogar es la tierra. Hay que cuidarla, hay que protegerla, no se puede ensuciar. Quiero que aprendan sobre las tres R. ¿Quiénes saben aquí de los niños sobre las tres R? Vamos a ver, ¿qué vamos a hallar? Hay unos cuantos que saben, pero la mayoría no saben qué son las tres R. Miren. Las tres R son reducir el uso de plástico, apagar la luz en la casa cuando no se necesita, y también cuando se está bañando, cerrar la llave para no desperdiciar el agua. Es decir, que hay que reducir el consumo de los materiales y de los bienes que Dios nos da para que podamos repartirlo, cuidarlo. La otra R era reutilizar papel, cartón, envase plástico, botellas, ropas. Miren aquí cómo hay unos productos reciclados de gomas de vehículo que ellos han convertido en un producto. Eso es reciclar. Y por supuesto, la tercera es reciclar. Aprender a clasificar los residuos para ser utilizados de nuevo, especialmente basuras que se pueden convertir en objetos de materia prima. Lo decía ahorita nuestro sacerdote que estaba aquí, que decía su experiencia de cómo de la basura se producen artículos de mucho valor. Quiero aprovechar para decirle que tengo una nieta por ahí, se llama Ángela. Yo le digo la líder, ella siempre está preocupada por muchas cosas que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, de los árboles, de los peces, de los pajaritos. Y está muy comprometida con eso. Y yo le invité hoy aquí, porque quiero que me acompañe. Yo inicié en PROMIPYME, inmediatamente comenzamos a hablar de nuestra responsabilidad social, de lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Yo le invité hoy aquí porque cuando ella vio que estaba trabajando con eso, ella quiso aprender. Y siempre me hacía preguntas de qué era reciclar, qué era cuidar el medio ambiente. Y me hicieron un videito aquí hace un tiempo, porque ya está más grandecita, hablando de este tema. Quiero que ustedes lo vean para que aprovechen y sirva de ejemplo para ustedes. Lo importante es aprender sobre este tema. Y ahí yo me ponía mis reglas, mis colores y con botellas que no necesitaba. Miren. Reciclar.
Dios. Con los padres, con los abuelos, como en el caso mío, hablamos de esos temas en el grupo. Es importante que hay tantos niños aquí, que realmente para nosotros nos hace muchísimo. Porque creo que la parte más importante del tema de cuidar el medio ambiente, de cuidar la tierra, los recursos naturales, está en la educación, señores. Yo creo que en las escuelas debe haber una materia fija en relación a este tema, para que los niños se comiencen a involucrar, porque la esperanza de nosotros es que los niños asuman esta responsabilidad. Entonces, en este día especial, quiero invitar, por supuesto, que haya una reflexión sobre estos temas que tienen que ver con el reciclaje. Yo creo que pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia, como separar los residuos en la casa. Hay que enseñar a los niños a que toda la basura no se puede echar en la misma funda. Llevarlo a puntos de reciclaje y fomentar el uso de productos reciclables. La tierra es el hogar que Dios nos construyó para que vivamos en ella y para que vivamos felices, especialmente los niños, señores. Quiero aprovechar a los más chiquitos que están por ahí. A esos niños que están por ahí, yo quiero que ellos se toquen la mano. Bien, bueno, pues eso significa que es usted. Es el niño que se tocó la mano, el niño que tocó la mano. Y eso es importante que ustedes sepan que realmente ustedes están aquí en la tierra para un propósito. Y quiero ahora pedirle que se miren unos a otros. A ver, está al lado. Si se fijan, ninguno de ustedes es igual al otro. Cada uno somos diferentes. Decirle que cada uno de ustedes es un milagro de Dios. Ha sido hecho de manera especial. Ninguno somos iguales. Somos cada uno un milagro de Dios. Y eso es importante que ustedes entiendan. Lo importante que es crecer sabiendo que soy diferente, que tengo por delante el mundo. Y usted puede decidir en el día de hoy lo que quiere ser mañana y si se lo propone. Quiero preguntarle a uno de los niños si saben qué es un sabio. ¿Quién sabe qué es un sabio? ¿Qué dijo? ¿Qué es un sabio? ¿Nadie se atreve a decir que es un sabio? ¿Eh? Allá arriba, ¿qué es un sabio? ¿Quiere? Una persona que tiene mucho conocimiento, digo algo. Mire, un sabio es alguien que sabe mucho. Una persona que tiene sabiduría. Entonces, cada uno de ustedes anda como un sabio. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Ah, mira la cara, yo hablé con él ahorita. Este muchacho es muy inteligente. Yo quiero un aplauso para él. Lo importante que es cuidar la tierra y que Él los
Dios ama incondicionalmente. Yo le invito a los niños que están aquí a que visiten la iglesia, no importa cuál iglesia sea, todas siguen un solo Señor, a Dios. Porque es necesario tener esa conexión divina. Y usted necesita, los niños de hoy, especialmente los jóvenes que están en esta sociedad, buscar al Señor. Yo les pido a cada uno de ustedes que aproveche este escenario para que tome conocimiento, para que cuide la tierra, que es nuestro hogar, y que podamos seguir hacia adelante. Quiero decirles que ahora, ustedes, a partir de hoy, le exhorto a tomar una decisión. A no echar basura en el piso, ni en la calle. Si ve la gente que se ve un jugo de 100% de naranja, se lo toma y a veces vemos que de la guagua tiran la cajita al piso. Cuiden la tierra, cuiden su entorno. Hablen con sus padres también, para que su frente de su casa no esté sucio, para que ustedes también colaboren y ayuden. Y celebramos este día como un día importante, el día de reciclaje, para que juntos cuidemos el planeta y hagamos de esta tierra un lugar ideal para vivir. Quiero finalmente, para concluir, hacer un puentecito a esos jóvenes que están por aquí y a los niños, sobre el mago precisamente. Se dice que hace un tiempo, en un pueblecito pequeño, había un señor que le decían el mago. El mago, porque él adivinaba todo lo que la gente le preguntaba. Dos muchachitos, como ustedes, uno de 5 y uno de 7 años, decidieron engañar al mago. Y se propusieron lo siguiente. Dijeron, vamos a buscar un pajarito. Lo vamos a llevar al mago. Lo vamos a tapar con la mano. Y le vamos a preguntar al mago, señor mago, el pajarito, ¿qué tengo aquí en la mano? Y el otro le dijo, bueno, seguro que te va a decir que es un pajarito, porque él adivina todo. Entonces el otro le dijo, no, pero mira, le vamos a preguntar si está vivo o está muerto. Y si él nos dice que el pajarito está muerto, abrimos la mano y sale volando. Y si nos dice que el pajarito está vivo, yo lo voy a apretar y lo voy a matar. Pero no hay forma de que el mago no pueda ganar la apuesta. Así lo hicieron. Se fueron a una casita pequeña de unos escalones de madera como esta y tocaron la puerta del mago y le dijeron, señor mago, queremos verlo. Bajaron y lo esperaron en un área que había grama, en un campito, y el mago bajó y se quedó sobre la escalera y le preguntó, dígame, mis hijos, ¿qué quieren? Y uno le dijo, señor mago, ¿qué tenemos aquí en la mano? Y el mago se sonrió, qué disparate, no lo sé, eso de memoria. Oh, pero un pajarito. Y entonces el otro muchachito le dijo, ¿y el pajarito está vivo o está muerto? Entonces el mago se retiró, regresó bastante serio, con un rostro diferente, tratando de dejar un mensaje a los niños. Y le dijo a los niños, mis hijos, desde que el pajarito esté vivo o esté muerto, depende de todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Ay, ¿qué tenemos todos nosotros el mensaje de que el planeta es nuestro hogar y cada uno de nosotros es responsable de cuidarlo. Estimados amigos, queremos aprovechar la presencia del ministro de la Juventud que está entre nosotros para pedirle que por favor nos honre con su presencia y ofrezca unas palabras para todos estos jóvenes que nos acompañan esta mañana. Recibamos por favor al ministro Rafael Pérez. Santo Domingo Este. No. Distrito. No.
en agenda esa actividad, sí la tenía, pero producto de que justamente 10 semanas estamos cerrando conciencia de aguas, tenía muchos estudiantes como ustedes, quizás no tan jovencitos, ya con un poquito más de juventud acumulada, como con Filipe, con Rafa, que no quiere decir que son viejos, sino que tienen mucha juventud. Y tenía el compromiso de corregirle diferentes exámenes. Y sobre todo una práctica que yo les coloco siempre, que es hacer un trabajo sobre los oficios desvalorizados, sobre todo para visibilizar esa realidad social que hay detrás del motoconcho, de la banquera, del amulador, de la torera. Y quizás uno pasa todos los días frente a ellos, les consume, pero ni siquiera les sabe su nombre. Y el otro trabajo, la mitad era hacer una investigación social sobre una problemática social de su barrio. Y para sorpresa, por fin, muchos de los trabajos eran sobre el tema de la contaminación ambiental, sobre el tema del cambio climático, sobre la sostenibilidad, incluso sobre el reciclaje. Así que simplemente que sigan mis palabras para motivarlos a cada uno de ustedes, sobre todo con ese relevo generacional natural, social, ciudadano. Como decía nuestra querida doctora Milagros Ortiz, la mayor y la mejor categoría que cualquiera persona puede tener es ser ciudadano. Y ser ciudadano no solamente se es cuando se cumple 18 años. Hay que tener ciertas cualidades, ciertos valores, ciertas actitudes y aptitudes que digan, sí, ese jovencito o esa jovencita es un ciudadano, es un ejemplo y es un referente. Y desde el Ministerio de la Juventud, y quiero echarle la culpa, ¿dónde está Ángelo? Ángelo, mírenlo allá, nuestro querido Ángelo Lidiano, que es un trabajador incansable, para quien pido un fuerte aplauso. Y seguro que ustedes le dieron el doctor Ángelo, que es un apasionado, un comunitario, acá en Acabal, me llamó como de 63 veces, tengo la llamada acá, y yo en clase, y yo uno la cojo, porque es importante. Y yo, Ángelo, cuéntame, ministro, tengo una actividad con jóvenes, con Porfirio y con la biblioteca, y quiero que usted esté presente para que le dé unas palabras y para que se integre y lo convide también a participar en cada una de las acciones que hacemos nosotros. Ángel está encargado de diferentes proyectos, y en especial junto con Gary Ruiz, mi amigo desde los 6 años, y junto con otros jóvenes más, trabajar proyectos de reciclaje, proyectos de concientización medioambiental, proyectos de recolección de residuos sólidos en las playas y en los parques, proyectos de reforestación que hemos trabajado y hemos hecho con ProVivimes, estuvimos hace un tiempo por allá en una loma cerca de la cordillera central, y sobre todo unos talleres que damos muy interesantes que tienen que ver con el compostaje. ¿Quién me dice lo que es el compostaje? Vamos a ver. Compostaje. Quien me lo diga, su maestra le va a regalar 5 puntos en química, física y matemática. Aplauso para ella. ¿Apellido? ¿De qué colegio? ¿Y dónde vive? En su casa, ok. Bueno, Camila Miao nos va a hablar, a todo que da, nos va a hablar sobre qué es el compostaje. Vamos a ver. El compostaje es cuando la comida, las cáscaras y eso, que botamos, lo que la tierra y lo composta para crecer más plantas. El compostaje, aplauso para ella. Con capacitación y convencimiento. Y gracias también a ProVivimes.
pero también la mala decisión, sobre todo, de la clasificación de la basura en primer lugar. Lo que es orgánico, lo que es inorgánico, señores, hasta de la basura se saca metano. ¿Sabe lo que es metano, verdad? Sí. No sabe lo que es el metano. Con el metano, que es luego de que hace el proceso de combustión, lo orgánico, sobre todo a una alta temperatura y a una distancia de la Tierra, se logra extraer un elemento químico en estado de gas que logra producir energía. Y tenemos ya pequeñas comunidades que son sostenibles, que producen su energía a partir de la basura que tenemos. Así que simplemente para no cansarles, agradecer esta improvisada exposición que tuve acá, exhortarles que sigan siendo ese relevo generacional natural, pero sobre todo consciente, sobre todo crítico, y sobre todo porque hace unos años, no tanto, yo tenía su edad, aunque me veo que había acabado esos 26 que tengo, lo que pasa es que la política ha acabado. Pero ustedes luego tendrán hijos, como yo, que no tengo, pero tendrán de una vez. Y esos niños tienen que tener un mundo mejor. Y no podemos comprometer los recursos del futuro consumiendo los enviados. Señores, muchas gracias. Nosotros somos muy agradecidos a todos ustedes, al ministro de la Juventud, por estas palabras, por acompañarnos y por preocuparnos a hacer de nuestra vida un lugar mejor. Y por supuesto, por las novedades que trae a esta semana. ¿Cuántos de ustedes vieron una exposición de unos muebles de Perú Ayalante en el vestíbulo, en el área de recepción? ¿Cuántos la vieron? Entraron por la puerta principal, pero todos vieron esta Hackney, tenemos aquí esta moto, ¿verdad? Yo le voy a dar un paseo cuando terminamos esta actividad. Ahí está, tú quieres ir de paseo por Hackney. No sé, vamos a hacer una lista de todo lo que quiera ir al paseo. Quiero decirle que esta moto que tenemos aquí, los muebles, que es una exposición que hemos traído a propósito de la celebración del Día del Reciclaje, tiene por nombre esta exposición Vida a los Neumáticos, porque casualmente el material del cual están hechas son neumáticos, que una vez dejaron de tener vida útil. Sin embargo, el artista vio en ellos una nueva posibilidad, una nueva vida, y es justamente lo que estamos viendo ahora y lo que queremos que ustedes vean, lo que parecen desechos, darle una nueva oportunidad. Nosotros queremos agradecer al artesano que la hizo y la prestó para esta actividad, que es el señor Rafael Encarnación, que aunque no se encuentra con nosotros, su arte y su intención sí nos acompañan. Y a propósito, viene desde lejos y no necesariamente por ser neumático dando vueltas en la carretera, viene desde baño. Así que nuestra gratitud al artesano por esta creación, Rafael Encarnación. El programa que nosotros hemos preparado para ustedes es un programa sumamente interesante. Después de las palabras de saludación y las participaciones que hemos tenido, le tenemos un manjar que estamos seguros que todos ustedes van a disfrutar, que va desde charlas, presentaciones artísticas, dramatizaciones. Y justamente ahora vamos a tener la primera presentación artística, que es... Estamos emocionados, pero escuchen eso. La primera presentación artística dedicada para todos ustedes es la puesta en escena del cuento Capitán Berlán y superhéroe del reciclaje. Está a cargo de la Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Plástico, papel periódico. Decoración de cumpleaños.
Thank you.
madre le decía a la madre, el hermano le decía a la hermana. Una ciudad verde limpia sería algo bonito de ver. Este muchacho tiene razón, tan difícil no tiene que ser. Y aquí no saben qué empezar a hacer.
invitación que han hecho para todos nosotros. Yo siempre debo acompañar de esta compañera inseparable. ¿Cómo yo explicarle a esta tortuga de Carey que esto que quiere comer no es comida? La tortuga
las tortugas consumen como plato principal las medusas. Y cuando ella logre moldear con su boca este vaso fondo, ¿qué va a suceder? Se muere. Va a morir porque se le va a quedar aquí en esta área. Entonces, yo siempre me voy a acompañar de esta tortuga, porque no es lo mismo que uno se le enseñe una foto, que ustedes vean cómo alguien que no respeta ni ama el medio ambiente puede capturar un animalito tan bonito, sacarle el alma, sacarle la vida. Fíjense que esta es, como me dijo una niña, debiera estar volando en el océano y no dice cara. Una tortuga triste no tiene sentimiento, no puede sentir, porque alguien desarmado le sacó todo para venderse a otro que tal vez es peor que pueda comprar una cosa así. Pero como lo hace con una tortuga, aunque lo hace con un elefante, con un rinoceronte, con un león, con un tigre, para llenar eso que no te tiene, que le llamamos ego. Entonces es terrible, gracias a Dios. Seguimos viendo la consecuencia del plástico. Y ante unas fotos así, y ya con esto casi concluyo, yo pregunto, y lo dejo en su mente, porque no vamos a debatirlo ahora, el plástico, ¿culpable o inocente? Inocente. El plástico, ¿culpable o inocente? ¿Quién me dice que es culpable? Levante la mano. ¿Lo que dice que es culpable? ¿Quién dice que es inocente? Bueno, yo creo, al igual que la mayoría, que el plástico es inocente. Porque el plástico, si ustedes piensan en su casa, si vemos todo este escenario, todo está lleno de plástico, porque el plástico incluso ha salvado el planeta, porque en el plástico se pueden distribuir grandes cantidades de alimentos, contienen toda nuestra medicina. ¿Cuál es el real problema? Nosotros en el mar, porque los peces no tienen basura al mar, ¿verdad que no? Los peces no tienen basura en la calle ni las aves, entonces somos nosotros que debemos repensar nuestro uso con el plástico y procurar que los plásticos sean más permanentes, que no de un solo uso. Una botellita de agua que yo vi por ahí, le dura a usted las manos cerca de 30 segundos y usted la desecha, pero para el medio ambiente representa más de 500 años. Entonces es la responsabilidad de cada uno de nosotros hacer un uso adecuado del plástico. Y la pregunta, reitero, ¿culpable e inocente? Yo quiero concluir aquí y le pregunto a ustedes, ¿y ustedes son parte del problema o de la solución? Solamente piensen, solamente eso. Problema. Muchas gracias. Concluimos aquí con el ingeniero Kenny Santana, que lo tiene un leído y ahí concluimos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Esto es para ustedes, los niños y los jóvenes, las futuras generaciones. Gracias a las personalidades que hicieron posible, en nombre de señor José Peralta, director general de Prodipyme, señor Alejandro Villaverde, en nombre del equipo coordinador para realizar este evento, los hermanos y amigos de la Biblioteca Nacional de Enrique Zorrilla, les pido un fuerte aplauso, por favor, que nos acogieron en su hogar. Gracias a todo ese maravilloso equipo. De igual forma, también le pido un fuerte aplauso a el gran equipo de la Biblioteca Juvenil Infantil República Dominicana, también que hicieron presencia y hicieron posible esta importante actividad, que es en nombre a las futuras generaciones. Gracias también a los funcionarios de Prodipyme, que además señor Ángel Matos Saudé, su director de Desarrollo Empresarial, que nos honra con su presencia. De igual forma, a representantes de Fideicomiso de Residuos Sólidos, gracias por asistir, al señor Luis de Copán y a todas las personas.
dejar presente, que si no lo menciono, bueno, pues, mil disculpas. Y sobre todo, hay una gente también muy especial, en nombre del Ministerio de la Juventud, el Ministro de la Juventud, un fuerte aplauso. Y mi amigo personal, el señor Ángel Presidente, como decía el ministro, es un joven que está siempre dispuesto. Ángelo, los que están por ahí, Ángelo. Bueno, un fuerte aplauso para Ángelo, de manera especial. De verdad que Ángelo es una persona que nos da nuestro aprecio y siempre dice sí, siempre nos apoya, todo el tiempo. Señores, miren, brevemente, mis palabras son para esa futura generación, un día tan especial. Yo creo que no hay mayor bendición, no existe sobre la faz de la tierra, que nosotros trabajemos con las futuras generaciones que son nuestros hijos. Aquí está, me honra mencionar a mi hijo, Emmanuel, que está aquí, por favor, Emmanuel, párate. Todos sus compañeros, a todos los que nos representen, y exhortarle en un día tan especial, que es el Día Mundial del Reciclaje, que siga cultivando el respeto al medio ambiente, porque si no respetamos nuestra casa común, si no respetamos ese árbol que ustedes ahorita van a recibir como souvenir, van a recibir que hoy ustedes un árbol que necesito, por favor, que los directores que están presentes, los profesores, le asignen la labor, la tarea a los compañeros, a los niños y a los jóvenes, que planten ese árbol como parte de su asignatura y que lo acojan como un hijo más. Recientemente celebramos también el Día Nacional del Árbol, el día 5 de mayo. Y hoy 17, el mes de mayo, señores, es del medio ambiente. El 5, Día Nacional del Árbol. Y hoy 17, Día Mundial del Reciclaje. Anoten esas fechas, jóvenes y niños. Así que, sin más preámbulo, les voy a dejar un pequeño video que hicieron unos niños, unos jóvenes de nuestra hermana República de Uruguay. Y que, como todo en la vida, y como decían mis antecesores, los expositores anteriores, comenzamos por Filio, el tema de reciclar y de reusar y reutilizar o reutilizar, darle una segunda vida a ese montón de basura de residuos sólidos que generamos en nuestras casas, que encontramos en la calle, y estos jóvenes le dieron una segunda vida, le dieron una transformación y convirtieron ese material, esa basura, en música. Para tus oídos. En breves instantes, por favor, vamos a ver el video y con esto mi participación. Muchas gracias.
diversión. Vamos a tener ahora. Esto es una diversión que suena como monedas. Eso. Vamos a hablar de la olla. ¿Cuántos de ustedes saben? A ver. Una pequeña charla sobre ahorro infantil. Tenemos con nosotros el equipo de la creencia del mundo pobre de las mesas. ¿Estamos listos? ¿Sí? Cuando me daba la mala hora lo vi en mi nogata. Estamos listos. Lo que pasa es que a ellos les gustan hacer las cosas así como con suspenso. De repente detienen. No, no le puedo dar la sorpresa. Vamos a ver. Si estamos listos, por favor, adelante. Sino que solo se utilizaba el intercambio. A ver, ¿quién me dice cómo se le llama?
que le damos a este poquito de curso. Entonces, tiene cuatro características importantes. Son duraderos, invisibles, transportables y homogéneos. Entonces, ¿de dónde viene el dinero en nuestro país? El dinero está inicialmente en el Banco Central de la República Dominicana, que es el único organismo que está autorizado para emitir todos los billetes y monedas de nuestro país. Y es el único organismo que rige las leyes monetarias de nuestro país. Desde allí se va a Banreservas, y Banreservas es el banco que administra el dinero de todos sus clientes. ¿Sí? Entonces, felices y contentos, Banreservas ha creado un producto especial dentro de todos los productos que ofrecemos a los clientes. Y es, chicos, miren aquí a la pantalla. Miren aquí. Tenemos para todos los chicos hasta los 18 años una cuenta de ahorro especial para que puedan ahorrar, y es la cuenta de ahorro infantil, que no solamente es en pesos, sino que también la tenemos en dólares. ¿Eh? ¿Te gusta esta? Bien, qué bueno. Vamos a dar un aplauso a mi cerebro por esa lista de la que tiene con esto. Ya tenemos pocos meses que salimos con este producto y ha sido muy demandado. Tenemos también los productos para los adultos de las cuentas, de las tarjetas de crédito, que es un dinero prestado. Chicos, miren, las tarjetas de crédito es un préstamo, es un tipo de préstamo que se le otorga a los adultos. Y te voy a pedirle a mi compañero de Móviles que pase por aquí, porque ahora vamos a ver lo que es el ahorro de una moneda de escuela. Ok, buenos días, ¿cómo están? También tenemos jóvenes y niños en los balcones. ¿Cómo están los de los balcones? ¡Bien! ¿Los de este lado? ¡Bien! ¿Y los de aquí de platea? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bien. ¿Saben qué es esto que tengo en la mano? ¿Cómo se llama? Muy importante para nosotros, principalmente ustedes los jóvenes, que tenemos que comenzar desde ya a comenzar el hábito del ahorro, porque así como el reciclaje es sumamente importante, el ahorro también nos ayuda a poder alcanzar nuestras metas. Muy bien, entonces vamos a hacer un corito. ¿A quién le gustaría tener una alcancía? ¿A todos? Ok, vamos a hacer un corito. Yo voy a preguntar: ¿Quién quiere alcancía? Y ustedes van a decir: yo quiero alcancía. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Están listas? Ok. ¿Quién quiere alcancía? ¿Quién quiere alcancía? Tenemos que tener en cuenta estos dos señores.
que se parecen muchísimo, pero no son mi familia. De verdad que no. Son las necesidades y los deseos. Las necesidades son esas cosas que son imprescindibles para nosotros los seres humanos. Y una de ellas que podemos agregar aquí es el reciclar. Porque cuando usted recicla, usted ayuda a que todo sea sustentable. Usted ayuda a que usted tenga un mejor ambiente. Y si tenemos un mejor ambiente, podemos tener una larga vida. Muy bien. Los deseos son esos impulsos que son momentáneos. Por ejemplo, como comer su helado, una pizza, que no son cosas imprescindibles, simplemente son cosas del momento. Entonces, hay algo que usted tiene que hacer. Un hábito. Los hábitos son esas cosas que hacemos todos los días. Y nuestro propósito principal es que ustedes, jóvenes y también adultos, hagan del ahorro un hábito. Un hábito para que usted pueda cada día dar un paso a eso que usted quiere. Muy bien, ¿se entiende esa parte? ¿Sí o no? Muy bien, entonces, en la casa podemos ahorrar, no solamente dinero, podemos ahorrar otras cosas, podemos, por ejemplo, ahorrar energía. Si usted está en su habitación y usted simplemente va a salir a buscar agua o va al baño, usted aproveche esos minutitos y usted apaga los aparatos electrónicos. Esos dos minutos o tres que usted sale y apaga el abanico y apaga la luz son minutos que se van acumulando y se pueden convertir en horas de ahorro. Y por ende, le va a llegar a su papi y a su mami una factura más baja y usted pueda disfrutar de un mejor medio de vida. Al igual que el agua, si usted está bañándose, si usted está cepillándose los dientes y en ese momento usted no va a utilizar ni la ducha ni la mano, usted lo cierra. ¿Por qué? Porque es innecesario usted tener todo el tiempo la ducha o el lavamanos encendido o abierto. También podemos ahorrar comida. Si usted está en su casa y come su alimento y usted no se lo come todo, usted lo puede poner en tapa y guardarlo para más adelante para cuando tenga hambre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Para la apertura de la cuenta de ahorro, y es bien simple.
a abrir su cuenta de ahorros. Y miren, un dato importantísimo de esta cuenta que tenían reservas, y es que, escuchen bien, chicos, mayores por ahí ya 15, 16, 17, vamos a ver, levanten la mano ahí todos. Vamos a ver, ¿quiénes están por aquí? ¿Cansa de algo? Ok, muy bien, miren, cuando ustedes abren su cuenta y lleguen a su mayoría de edad, no tienen que cancelar la cuenta, sino que ustedes van al banco y hacen un proceso que se le llama sesión de cuenta, donde ustedes van a pasar a tener ese número de cuenta y van a mantener ese historial de cuenta, por lo que le van a ayudar a cualquier gestión de negocios, un trabajo, ¿ok? Y esto le va a ayudar muchísimo. Miren, las alcancías las vamos a entregar al final, juntamente con una plantita que se le va a entregar en las manos. Pero, ya para finalizar, chicos, yo tengo, ¿les gustaría ese personaje hermoso que vimos en la alcancía? Thank you.
favor. Es que ha llegado la hora de estirarnos un poco. Pero ¿saben qué? Para estirarnos no hay que andar. Vamos a dejar esta sala en completo silencio. Dice.
ayudar, y a los que le quedan al lado, y pueden ayudar a tener un planeta responsable para todos. Así que en medio de todo el proceso, no olviden la diversión, que es muy importante. Finalmente queremos, de esta manera, este es nuestro cierre, queremos agradecer a todos ustedes, nuestros invitados especiales, por su grata compañía. Agradecemos a la delegación de Convive, de la biblioteca Infantil y Juvenil. Para nosotros ha sido un honor tenerlos en la Biblioteca Nacional. Escucha aquí, escucha, escucha aquí, 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 escucha activa. Oh, sí, escucha activa. Porque lo que queremos hacer es agradecerles y despedirles. Gracias por estar aquí a la salida de esta sala. Como ustedes han estudiado, súper salir, organízame más. Tenemos algunas sorpresitas para ustedes. Una de ellas es una planta que ya le hemos anunciado con el Ministerio de Medio Ambiente. Para que empecemos nuestra responsabilidad con el planeta sembrando un árbol. El árbol sirve para dar sombra, comida y si está para los tíos también para dar agua. Gracias por estar.